Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello, 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 hello. Good evening, welcome. Thank you. Nice. Good evening, good evening. Welcome. Thank you for being on time. Nice. Thank you for your cameras. Good evening, good evening. Los que no han activado cámara, vamos encendiendo nuestra cámara, please. Teacher, teacher, le escribí por ahí al WhatsApp para explicarle algo. ¿Podría confirmarme si puede? ¿Me escucha? Sí, ahorita cuando termine esta clase voy a otra, ¿ok? Normalmente cuando ustedes me escriben, no se sorprendan si les respondo a las 11 de la noche, ¿ok? Porque normalmente ya cuando estoy acá en la clase ya no estoy pendiente del teléfono, pero sí, yo reviso y con gusto les respondo, Manuel. Ok, gracias. Bien, nice. Let's start. Thank you for your cameras. Y los que no tienen cámara, ¿dónde están? Vamos a ver. Nelson, Lorena, Mirka, Salvador, Wendy, Lilian, Evel, Virginia. ¿Dónde están? Lorena, Stephanie, ahí está. Evel, Virginia. Thank you. Salvador, Antonio. Nice. Nelson, Adam. Ahora sí. Excuse me, miss. Nice. Mire que ya Ever ya me los puedo, ya hay varios que ya sé quiénes son, ¿ok? So, los que no ponen la cámara son los que no conozco, ¿ok? So, ahí está Wendy Stephanie, ajá, thank you. Nice, Lorena Stephanie, por ahí viene Mirka y Lilian Sarai, ¿ok? So, we are let's see, 19, estamos ahorita 19 connected, ¿ok? Nice. We are going to start today. It's well, we are in the middle of the week, right? Let's see. Vamos a ver, Maria del Carmen. What date's today, Maria del Carmen? Wednesday. Sorry? Wednesday. Complete the answer. Respóndame completo ahí. Repeat your question. What date's today? Now is Wednesday or today? Ayer vimos esto, right? Vean ahí sus apuntes que ahí lo puse en el chat, right? Today is Wednesday. Wednesday, okay. Today is Wednesday. Se escribe Wednesday, ¿verdad? Pero la pronunciation, that would be Wednesday. Today is Wednesday. Nice. Let's see. Jorge. La de no es muda. Exactly like that, right? Wednesday, Wednesday, Wednesday. Okay. Let's see. Jorge Orlando, what's a today date? Today is Wednesday 10. Wednesday 5, 10? Sorry. I'm sorry. Okay. Nice. Wednesday, today is Wednesday 5, October 2022. Okay, la fecha completa, okay? Día, mes, fecha, año. La hora, si es posible. Mentira. Okay. Nice. Everything, right? Today is Wednesday 5th. Okay. October 2022. Okay. Nice. Let's see. Nelson Adam. How do you spell interesting? Nelson. How do you spell the word interesting? The word interesting. Mm-hmm. How you spell it? Teacher, no entiendo qué es interesting. Interesante. So what's the, how do you spell the word interesting? Le vamos interesting. A ayudar. Interesting. Tengo que verla porque... Okay, it's there in the chat. Okay. Se la coloqué en el chat, Nelson. Okay. Yeah.
interesting. I M T A R. Se me perdió. Se me perdió, teacher, pero estaba en eso. Okay, okay. Búscalo ahí, Nelson. Jorge Ulises, help us. Jorge Ulises, help us, please. Ayúdele, sálvele la vida a Nelson. How do you spell the word interesting? I in no I N E E R E S T I N N G. G. Okay, there you go. There you go. Nice. Wendy Lizette, what's your phone number? Wendy Lizette, what is your phone number? My phone number is 6051159. Okay, very good, Wendy. Let's see, Wilmer Omar. Wilmer Omar, si no le pregunto, se enoja, okay? So, Wilmer Omar, let's see, Wilmer Omar. So, how much is 2 plus 2? Suma, 2 plus 2, give me the number. Plus is más, okay? Cuando yo digo plus, es el signo más, es decir, que estamos haciendo una suma, right? So how much is 2 plus 2? Wilmer Omar? Sí, pero no, no le escuché bien, teacher. 2 plus 2, how much it is? 2 plus 2, how much it is? ¿Cuánto es? 4. 4. Ay, ya pues, ahí no puede la suma de 2 más 2, right? 4. Nice. It's four. There you go. It's 4. Nice. Wilfredo Alexander, how much it's, let's see, 10 plus 10. Twenty. There you go. 20. Con el número 20, usted va a escuchar algunos que dicen 20. It's okay. Y va a escuchar algunos que dicen 20. 20. Y usted va a decir, ve, este no puede. Las dos opciones son correctas, ¿ok? Usted me puede decir 20 o me puede decir 20, ¿ok? One is British and the other is American. Hay inglés americano, inglés británico, ¿ok? Los British, ellos siempre, el británico va a pronunciar la T bien pronunciada. 20. Ok, y American English, americanos, ellos no pronuncian la T. They say 20. 20, ok, but the two of them are correct, ok. Let's see, nice. Let's see, William Leonidas. How are you, William Leonidas? Hoy he venido con ganas de preguntar. Aliste todos sus apuntes, porque todo lo que hemos visto estoy preguntando. William Leonidas, how are you? Hi. Fine, thank you. Fine, thank you. Okay, that's good. I am fine, thank you. Sujeto, la estructura del verbo to be. Sujeto, verbo, complemento. I am fine, thank you. Okay, nice. Cuando yo le diga a usted, how are you? Si usted me dice, I'm fine, thank you, it's okay. Pero no es la única forma que usted tiene para responder. Ya usted... Ya no diga, I'm fine, thank you. No es que esté malo, está bien. Pero usted tiene que dar otras opciones, ¿ok? Usted me puede decir, por ejemplo, le voy a poner aquí en el chat. Usted me puede dar la respuesta cuando alguien le pregunte, hey, how are you? ¿Ok? Usted puede decir, I'm doing well. ¿Ok? I'm doing well. Me está yendo bien. Ok, me está yendo bien. I'm doing well. Usted puede decir también, no sé, puede responder como, I'm okay, estoy bien. I'm okay. Usted puede responder como, I feel good. Podría ser, I feel good. So, eso que está poniendo ahí Joel,
Yeah, it's okay, pero ese so-so es así, va, de volada, dice uno, más o menos, right? No bien, no mal. So, ese es so-so. O hay algunas personas que le van a decir more or less. Ok, more or less. Ok, espérenme, que aquí me falta una letra. More, more or less. Ok, usted me dice, hey, yo le digo, hey, how are you? Usted me sale con so-so, no bien, no mal. ¿Verdad? No bien, no mal, así como de volada, pa, más o menos, al swap. Ok, but si usted me dice, hey, yo le digo, hey, how are you? More or less, similar, más o menos, right? No bien, no mal, no mal, no bien, ok, more or less. Ok, pero yo no quiero escuchar esa respuesta, yo quiero que usted me diga, I feel good, I'm okay, I'm excellent, excellent. Usted me puede decir, I feel wonderful, ok. So, wonderful, amazing, ok. Todas estas son palabras que usted puede utilizar. Amazing, wonderful, ok. Do you know what is wonderful? ¿Qué es esto de wonderful? Maravilloso, ¿no es? Maravilloso, sí. Ok. Usted me puede decir amazing, ¿qué es amazing? Increíble. Increíble, ok. Usted me puede decir great, bien, ok. Usted me puede decir terrific. ¿Qué es terrific? Terrible. No, no es terrible. Terrific. Vaya, googleen ahí rapidito, ustedes que tienen la tecnología en la mano. Escríbalo, teacher, porfa. Está en el chat, ahí está en el chat. Es que no lo veo. No, pero ahí está en el chat para todos. Ajá. Fantástico. Fantástico, ok. Fantástico, ok. Nice. Entonces, otras opciones, ¿ok? Mañana que yo le pregunte a quien sea, hey, how are you? Ya no me vaya a decir solo, I'm fine. No es que esté malo, pero ya use otras opciones. I feel good. I'm doing well. I feel ready for the class. I'm excellent. I'm amazing. I'm great. I'm wonderful. I'm terrific. ¿Ok? Different actions, ¿ok? Different, different, different actions. Now, let's see, Norma Elizabeth, tell me the subjects that you remember. Tell me the subjects that you remember. Los que usted se acuerde, dígame. Norma Elizabeth. Hola. Hola, hola, hola. Subjects. Subjects that you remember. She, he, yo. Yo. In English, in English. She, he, I. De eso me acuerdo. Okay, goodness, ahí tienen interferencia ahí, mero enorme. Ponga el mute ahí, que nos va a dejar sordos. Creo que tiene dos dispositivos conectados. Cuando es así, tienen que desactivar el micrófono, poner en mute uno de los dos, porque si no, cuando uno activa ese escuche, que se les retumba el tímpano, ¿ok? So, tienen que poner mute uno y activar el audio en otro. Si usted está escuchando en uno, en ese solo deje escuchar sin micrófono. Ahí hay una opción para poner, deshabilitar el micrófono en uno de los dos dispositivos. Ok. Nice. Ajá, let's see. Norma, she mentioned like two or three subjects. Silvia, Patricia, mencionen los que no mencionó Norma, please. Los que se le olvidaron. Perdón, no. Tell us the subjects. Tell us the subjects that you remember in English. Silvia, Patricia, subjects. Subjects in English. Which ones do you remember?
¿Está en mute, Silvia? Silvia, 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 ¿está en mute? Bien, no sé si me escucha, Silvia. Bien, let's see, Evel Virginia, help us. Ayúdele a Norma, por favor, sálvele la vida, Norma. Evel Virginia, está en mute, Evel. Evel Virginia, está en mute. Quite, desactive el micrófono. Siempre tienen que validar que tengan audio. Evel Virginia, no le escucho nada. Tiene que quitar el mute. Aquí me aparece que usted tiene el mute activado. Ahí está. There you go. Excuse me, miss. Go ahead, Evel Virginia. I, you, he, she, it, they, we. Eat. Eat. Okay, there you go. Subjects. Eso dijimos que eso tiene que estar clarito. Todo el mundo tiene que saber todos los sujetos que hay. Okay. Nice. Let's see. Kenya Jamilet. So, what is the meaning of the verb to be? What is the meaning of the verb to be, Kenya Jamilet? Spanish. In Spanish, what is the meaning? Exactly. Ser o estar. There you go. Ser o estar, right? Manuel Enrique, tell me the three options or the three birds that we have in the verb to be. Which ones are the three of them? Manuel Aristides. No se le escucha, Manuel Aristides. Go ahead. Excuse me, teacher. There you go. Okay. Which ones are the three birds that we have in the bird to be? Three birds of what? The bird to be. The bird to be. I don't understand the question. Excuse me. Can you repeat, please? Of course, yes. So, with the bird to be, we have three options. ¿Cuáles son esas tres opciones que hemos mencionado del verbo to be? Okay. Am, are, and it. Is. Okay. Is. There is. Am, is, are. Am, is, are. Am, is, are. No hay otro. Solo esos tres. O es am, o es is, o es are. Okay. Nice, let's see, vamos a ver, no, es que esta maestra ha venido demasiado preguntona, ahora mejor apago la cámara, dicen algunos, porque a mí me va a preguntar, están algo abatidos, lo veo, pero no se preocupe, que lo que yo quiero ver es que si usted me está captando lo que yo quiero que usted sepa, no le voy a preguntar, mire qué dice el manual en la página 2, porque yo ni me acuerdo, lo que a mí me interesa es que el tema principal, lo más importante, usted lo tenga clarísimo, ok. Nice. Let's see. Vamos a ver. José Luis. José Luis Quesada. Give me an example using a positive sentence. Usted me va a dar una oración positiva using am. The possible. I am. The uses I am. Una oración, one sentence, positive sentence using am. I am sorry. Okay. José Luis, vamos a ver, revisen ahí, ustedes escribieron en el cuaderno como 5 positivas, 5 negativas, 5 preguntas. Vaya y rebusque, espero que no haya anotado en una servilleta la clase, ¿verdad? Que lo haya anotado en el cuaderno que usted lleva ordenado por fecha, por día, ¿right?
día le voy a pedir captura de esos apuntes, a ver si es cierto que me lleva anotado. En la mano me lo anoté, me dijo alguien un día. Se me borró. Bye. Vamos a ver, Cristina Claribel, give me a positive sentence using am. I am with my mom. Okay, I am with my mom. Okay, perfect. That was a positive one. Joel Eliezer, the same sentence, but now in negative. Okay, Eliezer, negative sentence. ¿Le escuchó la oración de Cristina, verdad? I am ugly. You're not ugly, okay? My goodness, you're not ugly. Okay, yeah, but that was a positive, Joel. Okay, so usted lo que necesita es transformarme la oración de Cristina a negativo, porque ella dijo una positive. She says, I am with my mother. Eso dijo Cristina Claribel. Ahora usted me va a decir esa misma oración, but in negative. I am with my mom. No, 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 no la puedo articular ahorita. En esa clase estuve algo desconectado. Vaya, pues, vaya, pues. Vamos a quedarnos hasta las 11 ahora, niños, si no me pasan estas preguntas. Can I try? Please, go ahead, Kenny and Jamilet. Cristina isn't with her mother. Okay, there you go. Cristina, it's not, okay, or isn't with her mother. Okay, it's okay. Está bien. Lo único que el ejercicio que nosotros hicimos, recuérdese que es el mismo sujeto, el mismo verbo, el mismo complemento, okay? Cristina me dice, I am with my mom. La negativa sería, I am not with my mom. Okay, yo no le puedo cambiar a lo que ella ha dicho. Simplemente digo lo mismo, pero en negativo, okay? Nice, thank you, Kenya, very nice. Lucia Guadalupe, now give me the question, okay? Give me the question for the same sentence. I with my mom. Okay, I with my mom. There you go, question, okay? Nice. Vamos a ver, se ha puesto bueno que ni la asistencia ha pasado esta maestra. Ya son las y 25. Pero es que tenemos que estar afinados, ¿verdad? Tenemos que estar filudos. Usted va a llegar al otro módulo y ya le van a decir, bueno, el verbo to be ya lo vieron y usted no me vaya a decir y eso con qué se come, ¿verdad? Ah, el verbo to be, yo sé qué es, ¿ok? Yo hago oración positiva, negativa, pregunta de lo que me pongan. Con el verbo to be, los diferentes sujetos, ¿ok? Nice. Pero sí, de verdad que tengo que pasar la asistencia y no me van a regañar a mí. Espérenme, voy a buscar por aquí el documento donde está el attendance file. And here it is. So please let me know if you are here, right? So, porque ya tengo que pasar la asistencia. So, let's see, veamos aquí. César Alberto. César Alberto no está. Cristina Claribel. I'm here. Thank you, Christy. Let's see. Then we have Giovanni Enrique. Giovanni Enrique, no. My goodness, mucho falta aquí, muchas personas. Evel Virginia, ahí está Evel Virginia, thank you. Joel Elias, ahí está, si es que ya me los puedo yo, ya sé quiénes son. Present. Los tengo bien marcados. Jorge Orlando, ahí está Jorge Orlando. Nice. Jorge Ulises. Thank you, Ulises. José Luis, ahí está José Luis también. Nice. Jocelyn Jasmine. Jocelyn Jasmine, no la he visto. Present. Ah, ok. Thank you, Jocelyn. Josué Danilo. Josué Danilo, no está. Kenia Jamilet. Present.
Kenia, ahí está. Kenia Jamilach. Kenia, confirme, please. I am here. Thank you, Lilian Sarai, también, ¿verdad? Lilian Sarai, thank you. Lorena Stephanie, hoy sí, Lorena Stephanie. Thank you, no vino ayer, Stephanie, ok. Nice, Lucía Guadalupe. Lucía Guadalupe, thank you. Let's see, vamos a ver este que dice. Manuel Aristides, ahí estaba Manuel. Present. Thank you, María del Carmen. María del Carmen. Teacher. Thank you, Miss. Melvin Rodrigo. Present. Thank you, Rodrigo. Mirka Lisette, ahí está Mirka Lisette. Present. Thank you, Nelson Adán. Está también. Nelson Adán. Present, present, teacher. Present, present. Norma Elizabeth. I'm here. Thank you, Norma. Salvador Antonio, hoy no lo he visto, Salvador. Salvador Antonio, ya sé quién es, pero hoy no lo he visto, no está. Silvia Patricia. My goodness, Salvador, pero no ha puesto cámara hoy, ¿verdad? Ya vamos a ver si ha puesto. My internet is bad. Ah, ok, no problem, Salvador, no problem. Usted siempre está con cámara, por eso ya me lo puedo. ¿Quién es? Silvia Patricia, ahí está también, Silvia Patricia. Confirme, Silvia Patricia. Ah, bueno, creo que no me contesta el audio, pero yo la vi que estaba conectada. Wendy Lisette. Present. Thank you, Wendy Lisette. Wendy Stephanie. Present. Thank you, Wendy Stephanie. Let's see, Wilmer Omar. Wilmer Omar. Present. Thank you, Wilmer Omar. Wilfredo Alexander. Present. Thank you, Wilfredo. William Leonidas. Ahí está, William. Ahí, present, present, present. Thank you, Xiomara Carolina. Creo que ella ya no, ya no, ya no está con nosotros porque no contesta ni WhatsApp, dice aquí. Bueno. So let's go back to the reality, okay? So let's go back to the reality. Dejen ver, aquí estamos. Vamos a poner por aquí la cámara otra vez y vamos a compartir pantalla, okay? Está bien la preguntadera, pero tenemos que avanzar, tenemos que seguir en el manual porque no es solamente de preguntas, okay? Deje ver, ¿dónde está la opción? Dios mío, no miro. Share the screen right here. So let's see the manual. So here we go. Por aquí nos quedamos, right? So we read this conversation. And vamos a ver, de una, por el tiempo vamos a ir a practicar, ¿ok? Yo lo leí esto el día de ayer, ¿ok? So let's see. Vamos a ver. Lucía Guadalupe, you will be Kate. Joel Eliezer, you will be Jode. And Jorge Orlando, please be the waiter, okay? So go ahead, Lucia, Joel, and Jorge Orlando. Go ahead. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Yeah. Are these in your purse? No, they're not. They're gone. I bet dairy on this table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Lucia? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket with
I mean it. 10. Is my wallet. Thank you. Nice. Let's see. Forced. Okay. Forced. Forced. Bet. I bet. ¿Qué es bet? Uh-huh. Es un verbo. ¿Qué significa eso? I bet. I this. I'm sorry. Tenía esa pregunta ayer and I lo busqué en el traductor y significaba así como apuesto a qué. There you go. Miren, Kenia y Yamilet sí hizo la tarea como debe de ser. Palabra que yo veo, no queda tiempo de preguntar, yo voy y la busco. Ok, I bet. Si yo le digo a usted, I bet you will pass the course, yo le estoy diciendo, yo le aseguro que usted va a pasar el curso. Es como una promesa, te lo juro que sí. Ok, entonces viene yo y le dice, yo te aseguro que la dejaste en la mesa del restaurante. Ok. Restaurant. Ok. No me diga restaurant. No. Así se escribe. Mire. Restaurant. Pero usted me va a decir restaurant. Ok. In the restaurant. Ok. Restaurant. Then, what else? Wallet. Wallet. Esta es la W. ¿Se acuerdan del abecedario allá, verdad? Que dijimos W. ¿Ok? Esta es una palabra que ustedes más adelante van a ver algo que se llama fonética. Es como una glottal pronunciation. Quiere decir que uno tiene que sacar el sonido de aquí, del galillo, del buche, de la garganta, se dice. ¿Ok? Para que no se duerman, digo así. ¿Ok? So, wallet. Como que viene aquí, cuando usted ha comido y le hace daño a algo. Y le hace usted decir wallet, ok, wallet. Porque si usted me dice wallet así no está bien, ok, wallet, no, mire ni me sale, ve, wallet, no, ok, so wallet, ok, wallet, ok, then pocket, ¿qué es esto de pocket, Joel Eliezer? Pocket. No sé, teacher. Y la anotó la palabra ayer. Esta conversación la vimos ayer. Le va a quedar de tarea, Joel Eliezer. Mañana usted nos va a decir qué es eso de pocket. ¿Ok? So, nice. Y aquí, wait. ¿Ok? No wait, porque no es el animal. Hey, el buey que va ahí, ¿verdad? Con la carreta. No. Wait. ¿Ok? Wait. Pocket es bolsillo, creo. Ay, ya le ayudó usted a Joel Eliezer con la tarea, güey. Ok. Nice. Ok. Wait. Wait a minute. Ok. Nice. So let's continue. Yes, no. And where questions with be. Quiere decir respuestas de sí o no con el where. ¿Qué es where? Where. Esta es una de las famosas WH questions. Es dónde. ¿Dónde? ¿Dónde? Where. ¿Dónde? Where. Quiere decir que con el verbo to be, aparte de yo poder hacer preguntas con el am, is, are, yo puedo hacer preguntas con las WH questions. Más adelante, yo le voy a compartir una lista de WH questions. Así se llaman estas, WH preguntas. Preguntas WH, se llaman así porque normalmente empiezan con una WH, o so se llaman WH questions or information questions, ok, so where, dónde, ok, let's see, William Leonidas, help me with the reading, ayúdeme a leer esta pregunta con sus respuestas, please. Is this your wallet? Yes, it is. No, it's not. Perfect, okay. Is this your wallet? Mire, yo le estoy preguntando, ¿verdad? ¿Es esta tu billetera? Ahora veamos con el where, okay. So, let's see, vamos a ver quién me va a ayudar. Evel Virginia, ayúdeme con la lectura from this one right here. Hello.
Where is your wallet? The answer. It's in my pocket. Perfect, okay. Where is your wallet? Si yo le pregunto a usted, hey, where is your wallet? ¿Dónde está tu billetera? Okay, so it's in my pocket. Está en mi bolsillo, right? Nice. Continue, Wendy Lisette. Help me with the reading right here. Question and answer. Are these your keys? Yes, they are. No, they are not. Solo que aquí está contractado with the apostrophe, right? So, thank you, Wendy. Let's see. Are these your keys, right? Este es el these, que es más largo porque es plural, right? Are these your keys? Yes, they are or not. They are not. They are not. Okay. Nice. Jorge Ulises, continue with the next question and answer right here. Where? Where are my keys? Continue. They are on the table. Thank you. Table, right? Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Y en la otra pregunta era, ¿son estas tus llaves? Y aquí la respuesta, they are on the table. They are on the table. Están ahí en la mesa, okay? Now let's do the activity right here. And it says right here, complete the conversation, then practice with a partner, okay? So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar estas cuatro mini conversaciones que tenemos acá. Y usted las vamos a revisar, ¿ok? Voy a dejar de compartir rápidamente porque esto tiene que ser rápido. Recuérdese que tenemos que sacarle el máximo de provecho a estos 60 minutos que tenemos, ¿ok? So, let me create the groups. Vamos a crear, let's see, six groups, ¿ok? Six groups. Algunos quedan de cinco, otros quedan de cuatro, ¿ok? Ya sabe usted, cuando llegue a su grupo, rápidamente usted completa esto. Compañeros, la 1A que pongo, la 1B que ponemos, ¿qué piensa? ¿Qué dice? Lo hacemos y en cuatro minutos regresamos a la main room y vemos las respuestas, ¿ok? Are we clear with the instruction? Go ahead. A mí me pone siempre en el mismo grupo. Por favor. Ay, Dios santo. Please, teacher. No, ¿cómo me hace esos relajos usted, Joel? Mentiras. Hoy, ahorita me escuchaba a tu niña. Ah, por ahí está callado hoy, pero de repente. How old is your son? He is 3 years. 3. Ok, por eso es que es escandaloso, porque está chiquito. Y ya él sabe ahorita que yo estoy trabajando, pero de repente se le pelan los cables y me viene a gritar aquí. Ok, so Joel, you are in the same group, ok. So, entonces, ya sabe, voy a enviar exactamente la indicación, grupo, aquí está, ok. Envío la imagen acá, en caso que usted, siempre lo hago así por si usted no tiene el manual, aunque en teoría usted tiene el manual ahí a la par con usted, ¿verdad? Al momento de la clase, porque ya lo descargó, algunos hasta lo han impreso, lo han tienen ahí, ¿verdad? La mano en el teléfono, han descargado, qué sé yo, el programa. Pero por si a alguien no lo tiene, yo siempre mando la captura para que se les haga más fácil, ¿ok? So, are we clear with the instructions? ¿Sabe lo que va a hacer, correcto? Yes, nadie me contesta. Asumo que sí. So, ¿estamos claros con la indicación, right? Yes. Okay, so let's do it right now.
Aló, ahí están, yo acabo, me sacaron del...
Hello, 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 hello. ¿Les alcanzó el tiempo? ¿Cómo les fue? Les di como un minutito más. No nos alcanzó por un par de situaciones que hay que pensarlas. Vaya, me imaginé que en el grupo que estaba yo no habían terminado, pero ustedes tienen que tratar de completar la actividad en los 4 minutos, porque si no se van a mal acostumbrar a que más tiempo, ¿verdad? Sí creo que les hubiera dado tal vez un pelito más porque no lo terminaron, pero bueno, ni modo, nos va a tocar resolverlo aquí y vamos a ver qué nos sale. Quiero ver. Vamos a ver, déjenme share the screen one more time and let's see what we have, hasta donde hayamos llegado, ok. Veamos, yeah, right here. So, vamos a ver. Salvador Antonio, number one, letter eight, and letter B. Okay, inicia usted, number one, letter eight, and letter B, please. Is this your umbrella? No, it's not. Perfect. Is this your umbrella? Está el ejemplo, right? No, it's not. Or it. It's not, right? Porque es un objeto. Is this your umbrella? No, it's not. Okay. Nice. Let's see. Veamos. Creo que ya ingresaron otros que no habían ingresado. Dios guardi, ¿por qué todo el mundo está sin cámara? Solo tengo con cámara, let's see, 1, 2, 3. Los puedo contar a los que sí tienen cámara y el montón que no tienen cámara. Vamos a ver, porque están mechudos, quizás no quieren poner la cámara, están despeinados. Vamos a ver, Jocelyn Jasmine, continue. Jocelyn Jasmine, letter A and B, number one. Jocelyn Jasmine? It's three UK. Este sería plural. Jocelyn, este sería plural porque son llaves. Hay una S acá. Entonces, ¿cuál es el verbo to be para un plural? Are these your keys? Okay, nice, continue. Letter B. Sería lea toda la oración, por favor, letter B. Yes, thank you. Vamos a ver, ¿cómo le quedó a usted, William? Leonidas, letter B. Right here, estamos en la 1B, aquí. Está en mute, William. Sí, sí, sería, yes, they are, thanks. Perfect, okay. Yes, they are. Thanks. Okay. Nice. Kenya Jamilet, continue with the number two, letter eight. Where are my glasses? Perfect. Where are my glasses? Continue, Jorge Orlando, letter B. Are they your glasses? Pronoun, Jorge Orlando, aquí va un pronoun de los que vimos del these, that and those. Ajá, Jorge. Are these your glasses? Perfect, are these, el plural, right? Porque glasses con S, mire,
plural, ok. Are these your glasses? Nice. Continue. Let's see, veamos. Evel, Virginia, letter A, right here. No, they're not. Perfect. No, they are not. Lucia Guadalupe, continue. Wait, are they in your pocket? Okay, wait, are they in your pocket, Jorge Ulises? Yes, they are, thanks. Perfect, yes, they are, thanks. Silvia Patricia, number 3, letter 8. Where are your sunglasses? Thank you. Where are your sunglasses? Christina Claribel, the answer. They are on the table. Perfect. They are on the table, or they are on the table. There you go. Wilfredo Alexander, letter 8. No, they're not. They're my sunglasses. Perfect. No, they are not. They are my sunglasses. Okay. Thank you, Jose Luis. Continue. Letter B. Stay mute. You are right. My sunglasses are. Are, muy bien, are in my sunglasses are in my purse. Thank you, you're right, my sunglasses are in my purse. Nice, continue, vamos a ver, activen cámaras, niños, please. Norma Elizabeth, number 4, letter 8. Ya faltan 4 minutos, ponga la cámara, por lo menos no. Para que lo conozca. Number 4, 8. Okay, is this my pen? Is this my pen? There you go. Nice, continue. Let's see, Wilmer Omar, letter B. No, I know it's my pen. Let's see, is this my pen? Es uno. No, it's not. It's my pen. Okay. No, it isn't. O podría ponerlo con contraction o ponerlo de forma completa. Okay. Continue. Mirka Lisette. One teacher. Letter A right here. Sorry, where is my pen? Okay, where is my pen? Continue. Let's see, Nelson Adam. And B, la B. Yeah, letter B. Letter B is. No. No sé, teacher. Ahí no sé. Okay, eso no la no respondimos. Ahí nos quedamos, teacher. No, pude, no pudimos eso. Y ahí ya nos pasamos. Vamos a ver. Manuel Aristides le va a ayudar. Manuel Aristides. Letter B. Okay. Let me see. Is on your desk. Okay, it's on your desk, right? It's on your desk. Nice. Let's see, Lilian Sarai, the last one. Lilian Sarai? No está. Wendy Stephanie, ayúdale. Wendy Stephanie? Teacher.
Wendy Stephanie. No está. Melvin Rodrigo. Oh, you're right. On my desk. ¿Cuál es la palabra que falta acá? This. This. This on. ¿Me puedo ayudar, teacher? Please, ayúdenos, ayúdenos. It. It. Ok, es un lapicero del que estamos hablando, right? So, es un objeto. It's on my desk. Está en mi escritorio. Bien. Time is over. Ok, se acaba el tiempo. Por favor, en serio, yo les pido de la manera más amable que tratemos de estar en la clase, ¿verdad? A veces uno, yo entiendo, créanme, miren, yo aquí tengo a mi niño y no es fácil. Si yo a veces siento que tengo un ojo aquí y el otro allá, porque hay que estar pendiente qué está haciendo, pero igual yo sé que ustedes tienen niños, a veces hasta el perrito uno tiene que estarlo viendo, ¿verdad? Que el perrito no se muerde el sillón, qué sé yo. Entonces, lo que sea, pero usted trate que esta hora sea para usted y la clase. Yo entiendo cuando es por trabajo, usted me dice, mire, que estoy trabajando. Yo comprendo, yo ya se lo dije, yo no lo voy a regañar. Mire, sálgase del trabajo y véngase la... No, está bien, yo le voy a entender, pero eso no va a ser todos los días. Puede que haya una eventualidad. He visto personas que van en el bus o manejando y van en la clase, porque pues pasa, ¿verdad? Tráfico y eso, pero en la manera de lo posible usted trate de reservar esta hora para la clase, concéntrese. Yo le digo a usted, yo no veo aquí a nadie amarrado. Usted ha venido aquí porque quiere aprender y yo he venido aquí porque yo le quiero enseñar, pero esto es de dos, ¿verdad? Equipo, no, solo yo voy a estar aquí, lero, que lero, que lero, y usted no está poniendo atención, ¿verdad? Usted tiene que estar en la clase, poner atención, preguntar, aclarar dudas. Mire, yo no sé qué dijo allí. Mire, esta parte yo no entendí. Esa es la idea. Pero si usted está aquí de cuerpo presente, como decimos, ¿verdad? Pero su mente y su pensamiento está allá a saber a dónde. Pues sí, el proceso va a ir más lento. Y cuando el proceso va lento, puede llegar la frustración. Y usted va a decir, no, hombre, si yo nada he aprendido. Pues sí, porque usted no pone la cámara y no le pregunta nada al maestro porque se dan cuenta. Le pregunté al final a un par de personas que no tienen cámara y un par por ahí no responden. Entonces, ahí me da la pauta a mí de decir, bueno, ¿será que está o no está? Yo no lo voy a regañar, ¿verdad? Mire, ¿y por qué no ponen la cámara? No, si yo no estoy aquí para regañar a nadie, yo estoy aquí para ayudarle a usted, para que usted aprenda, para que usted tenga claro esto del verbo to be. Yo ya le dije, usted va a llegar ahí al siguiente módulo y ya le van a hablar del presente simple. El verbo to be es la base del presente simple. Y si usted no ha comprendido el verbo to be, va a tener problemas allá con el presente simple. Si usted no se puede el abecedario, los números, vocabulario básico, saludar, despedirse, cuando llegue allá al otro módulo, allá le va a costar. Y usted lo que va a decir, no lo vimos, ¿verdad? Nosotros los estudiantes, yo soy estudiante aún. Entonces uno de estudiantes es más fácil decir, no, si es que eso no lo vimos, que yo no puse atención es otra cosa. O que yo no llegué el día que lo dieron es otra, pero uno no dice así, ¿verdad? Uno lo más fácil, no, es que la maestra no lo enseñó, ¿verdad? Pero tal vez sí se enseñó, pero yo no puse atención o yo ese día no asistí, ¿verdad? Entonces usted sabe que si usted no viene, hay una grabación. Usted en su correo le mandaron un link de una playlist donde usted va a ver los videos solo de esta clase, porque si usted se va al canal de YouTube de inglés corporativo, ahí hay miles de videos al día, pero usted no va a, buscar el que no le corresponde, va a buscar el suyo. No hay excusas, que mire, como yo no estuve ayer, no sé qué dijo. Ahí está el video, a las 8 de la mañana usted ya lo puede ver. O bueno, ahora yo no me duermo, sino cargo todos los videos. A las 12 de la noche ya están esos videos ahí, si usted no quiere esperar hasta mañana. Entonces,
no es regaño, ¿verdad? Sino es un consejo sabio. El que lo pueda tomar, tómelo. Y el que no es para usted, pues no lo tome, ¿verdad? Pero trate usted en la manera de lo posible que esta hora sea sagrada para usted. Dígale a sus hijos, miren, voy a clase, dígale a su esposo, dígale a sus mascotas, callados, porque yo tengo que estar aquí en la clase. Después de las 9 hago lo que usted quiera, pero ahorita déjenme aquí que yo tengo que anotar, porque mañana a mí me va a preguntar la maestra y si yo no anoto nada, después yo no me voy a acordar de todo, ¿ok? Bien, valido rápidamente asistencia. César Alberto, Giovanni Enrique. Presente. Thank you, Giovanni. A Josué Danilo, por ahí lo vi. Presente. Josué Danilo, gracias. Xiomara Carolina. Xiomara Carolina, yo creo que ella no. Bien, so los demás no los menciono porque sí tienen asistencia, ¿ok? So time is over, ya los desvelé 4 minutos, sorry. Bye bye, see you tomorrow, bye, okay? Bye. Pasen la plataforma. See you tomorrow. See you tomorrow, mañana es nuestro viernes. Bye bye. Bye. Bye.